Bueno, Gavin, esta sesión estamos viendo que estáis probando con defensa de tres otra vez, un esquema que tenéis visto con Alberto. ¿Cómo vais hasta ahora? ¿Qué os está diciendo Jukic sobre el esquema? ¿Es el que vamos a ver este fin de semana? Bueno, está por ver el último entrenamiento de la semana, pero sí que hemos entrenado o hemos vuelto a entrenar con defensa de 5 con tres centrales. Entonces, pues la cosa de momento va muy bien y esperemos que va bien también el día del sábado. Diferente, ¿notas algún cambio con el nuevo entrenador? Son tres partidos, los marcadores no demasiado buenos, dos derrotas, más bien malos, pero ¿qué estás viendo con el nuevo entrenador? Bueno, estamos todos contentos con Jukic. La verdad que nos pide mucha intensidad en los entrenamientos, también en los partidos, de apretar tras pérdidas, de ser protagonista con el balón, de tener más el balón, de llevar un balón de un lado a otro y de también llegar más gente al área contraria. Entonces, pues estamos contentos con él. Partido muy importante del sábado, ¿no? Sí, vamos a con la intención de sacar los 3 puntos. Sabemos que el Fuenlabrada está haciendo una grandísima temporada, que está en puesto de playoff y está en buena dinámica, pero nosotros estamos concentrados en nosotros mismos, en dar toda la intensidad que tenemos que dar y ser fuertes en el molino. El cambio de sistema responde un poco a a tratar de que no se escapen más puntos. Digo porque es verdad que en el último partido tuvisteis más el balón, llegasteis, pero responde un poco a eso, a la necesidad de que ahora sabéis que tenéis que ganar o no perder, vamos. No, nosotros no somos el Sporting, siempre vamos con la intención de ganar, de sacar los 3 puntos, no de empatar. Entonces, si el míster cree oportuno sacar jugar con 5 defensas, pues nosotros nos aplicamos a su discurso, y nuestro objetivo es no cambiar por el sistema. Al final, los sistemas lo hacen buenos o malos los futbolistas, y no deja de ser para mí un número de teléfono. Siendo realistas, el Sporting está a tiempo de intentar conseguir una buena racha para no pasar apuros. ¿De qué está tiempo ahora mismo? Sí, recuerdo que en el pasado sacamos la buena racha en el mes de febrero y casi entramos en playoffs, entonces estamos a tiempo de todo, pero no vamos a mentir, lo importante es el siguiente. Entonces, pues tenemos que dar toda la intensidad que tenemos contra el Fuenlabrada, porque sabemos que es un equipo duro, difícil de jugar, entonces solo pensamos en el Fuenlabrada. Queda poco más de una semana para el cierre de mercado. ¿Esperas que llegue algún refuerzo en los próximos días? ¿Cómo ves? Yo no espero nada, yo soy futbolista, sé que tengo grandísimos compañeros, todos son profesionales, somos como una familia y yo no tengo respuesta a eso. ¿Entenderías que viniera algún refuerzo? Sí, como bueno, como en cada equipo. ¿Os encontráis con el Molinón después de que el último partido, bueno, pues hubiera un poco de tensión y que la gente se pusiera un poco nerviosa? En parte depende de vosotros cambiar eso, ¿no? Si el equipo da, pues se supone que la gente va a estar más contenta. ¿Cómo esperáis al Molinón o qué le puedes pedir al Molinón? Bueno, bien, como siempre. El Molino esto es nuestro fortín. Está claro que si tú le das poco, pues te va a dar poco, pero yo creo que he visto el último partido un buen ambiente y al final no hemos ganado el partido y siempre está con nosotros. Eso está claro, no tengo ninguna duda. En los últimos partidos con José Alberto, jugasteis ya con un sistema de tres centrales. ¿Hay nuevos matices en este, lo que estás viendo? ¿Es muy diferente a lo que os pedía José Alberto con ese sistema a lo que os pide Jukic ahora? Bueno, puede ser que Jukic nos pide jugar más por dentro, filtrar más balones por dentro, pero si no, no hay tantos cambios. Vivido muchas cosas ya en el Sporting, en primera, también en segunda división, pero esta temporada está siendo, no sé si dura, si decepcionante, no sé cómo la calificarías de momento, sabiendo que todavía queda tiempo, ¿no? Para cambiarla, pero ¿cómo estás viviendo tú esta temporada que el equipo no está donde se pensaba que iba a estar? Bueno, la verdad que si estamos en la posición que estamos, significa que somos un equipo irregular, pero todo eso es entrenable, se mejora cada día con intensidad, con compromiso y predisposición a mejorar. Está claro
No es lo que pensaba al principio de temporada, pero estamos a tiempo de remontar.